Mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, vaya la presentación, súbale, súbale que me recuerda de Pecuén. ¿Qué? La hermandad chicuna amazónica dice presente. Es lo más profundo del corazón de la selva montañera, cara. Rituales secretos. Cachacha, Caipirinha, Guaraná, Camboriú. Dirigido por los caciques Xotunas, o grande curo del nuevo milenio, que está asombrando Brasil, Corrientes, Santa Ana y Colonia La Matilda también. Con sincretiza y curandeiros, aplicando ritos, lendas y costumbres de profundidad de la selva, alemán. Escuten esta emisora, cara, y conozcan el secreto de la selva. Como 15 años tiene esa presentación, más o menos. Está buena. Bueno, hermano Lorenzo Bancón de Vaquero. Ya, mis queridos hermanitos, mis queridos hermanos de esta bella familia, ¿usted está seguro de hacer esto? Ah, no tuve en cuenta ese, bueno. Son y 56, mi querido hermano. Es corto, pero no tuve en cuenta ese. De todas maneras, no importa, vamos. No, vamos a limitarnos a hacer el guión. Sí, hay un factor que no había tenido en cuenta. 15 días de abstinencia, mi querido hermanito. No, eso no es verdad. El otro día mandó una foto ahí al grupo de si estaba sola ahí en la heladera. Ah, bueno, pero esa era una sola, estaba guacha. Eso era una sola, estaba guacha en el refrigerador. Bueno, por ahí se rompió la abstinencia. Bueno, primero, mi querido hermano, yo le quiero hablar a mi queridísimo hermano, señor Pulpo Bando. Sí. Bueno, recuerde. Recuerde, mi queridísimo hermano Pulpo, recuerde que eso que le está pasando a usted es persecución. Ah, no es una brujería, por fin no, dice no. Algo que... No que es brujería, eso es persecución. Ah, bueno, por lo usted menos. Usted imagínese que son 20 y pico ahí donde usted me comentó hoy. Y a usted lo único que le pasa eso es persecución. Pero totalmente. Recuerde una cosa, mi querido hermano, eso es cobardía. Eso es miedo a la imagen positiva que usted tiene. Por eso es que le han hecho lo que le han hecho. Ah, lo bajan ahí. Pero es claro, sí, mi querido hermano. Pero quédese tranquilo que yo lo voy a pasar unos números de unos abogados de la ciudad de Concordia que van a solucionar eso. Quédese usted bien tranquilo, mi querido hermano. Ahora pasamos de lo sobrenatural a lo legal. ¿Qué es esto? Por supuesto, mi querido hermano. ¿Qué mierda? Por supuesto, mi querido hermano, ya. Bueno, ¿cómo están, mis queridos hermanitos? Bueno, nuevamente aquí su guía espiritual, el maestro Lorenzo Dubán de la Hermandad Chicuna, muy pero muy preocupado por el tremendo nivel de brujería que está habiendo en esta ciudad. Yo creo que tiene razón, empiezo a creer que tiene razón. No en tremendo, todo, en parte, sí. Tremendo el nivel de brujería, mucha envidia, mucho rencor, mucho odio que lleva a la gente a acudir a fuerzas negativas. A fuerzas negativas y muy dañinas. Tiene razón en eso. No siempre más, va a ser así, pero bueno. Y lo más grave de todo esto sí. Es que hemos encontrado nuevas cepas de magia negra. Ah, hay cepas de magia negra también. Por supuesto que sí, ah, mi no querido sabía hermano. Eso. Hemos encontrado nuevas cepas de magia negra en diferentes lugares de la ciudad. Por ejemplo, hemos encontrado la cepa uruguayana. Hay una cepa uruguayana de magia negra. Hemos encontrado la variante de Curuzú Cuatía. Cuatiá, Curuzú Cuatiá. Hemos encontrado la mutación de San Jaime. También. Tremendas todas. Así es. Tremendas todas. Ah, una cosa más a usted, sí. señor Pulpo. A ver, ¿qué más? Aquellos que se rasgan la vestidura hablando de democracia, hablando de se sacan fotos con el Alfonsín y todo lo demás, son unos soretes. Bueno. Porque democracia hasta que le tocas un poco los intereses y después se termina, mi querido hermano. Ahora ahí está. La parte de política. Bien, le decía, así sí. Que estamos ante un avance de una evidente pandemia demoníaca en diversas mutaciones. No le puedo creer que también hay diversas mutaciones, sí que me cuesta creerlo, pero bueno. Diversas mutaciones que están llegando a esta ciudad de Chajarí. Sí, Chajarí. A esta ciudad de Chajarí.
De hecho, en estos días tuvimos que ir a liberar malas energías a una familia de esta ciudad. Ajá. Que estaba atravesando un momento durísimo. A la mierda. Un momento durísimo. Sí. Tenían a la hija poseída por 74 demonios. ¡74 demonios! Habitando dentro de esa pobre muchacha, algo impresionante. ¿Qué cosa difícil de encarar ustedes? Algo impresionante, ¿no? Y usted sabe que para exorcizar demonios, se debe conocer los nombres. Sí, hay que conocer el nombre del demonio. Se debe conocer los nombres. Sí. Y nosotros le pedimos sus nombres y nos los dijeron a todos. Confesaron los demonios ahí presentes. Adiós, mi querido hermano. Sí. Sí, nos confesaron, sí. Estos son demonios. Estos demonios eran. ¿Quiénes? Estos demonios eran. Sí. Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta, Cándido, no, Teodosia, no, Cástulo, bien. Gervasia, Epifamio, bien, Gaudelia, Eufemio, Eustaquio, Brígida, no, Melitón, no. Leonila, Nicanor, Martina, Régulo, Teodora, Teóbulo, Tiburcio, Celso. Estaba creciéndole yo. Sapos con la boca cocida. ¿Eso encontraron? Sí, mi querido hermano. A ver, ¿qué más encontraron? ¿Y sabe lo que tenían los sapos adentro de sus bocas? ¿Qué tenían adentro de sus bocas? Cabezas de gallina. ¿Cómo van a tener cabezas de gallina? Cabezas de gallina. Así como lo oye, cabezas de gallina sacrificadas en ritual demoníaco, colocadas en fauces cocidas de esos sapos. Cabezas de gallina dentro de las bocas de los sapos. ¿Y sabes lo que tenían esas gallinas en sus picos? A ver, ¿qué tenían las gallinas? Tierra del cementerio. Es imposible eso. ¿Cómo? Tierra del cementerio, sí señor, tierra del cementerio que aprovecharon a sacar estos días que el teléfono del cementerio no andaba, entonces nadie podía avisar que estaban sustrayendo tierra. ¿Y sabe qué tenía esa tierra del cementerio? Ah, dentro de la tierra del cementerio habría otra cosa. Azufre, así como lo oye. Azufre. Azufre. La sustancia preferida de los demonios. Sí, es verdad. Se sabe que los demonios gustan del azufre tanto como el chinchaje de Musimundo. No es la comparación más. También bueno, encontramos estrellas de cinco puntas formadas por varillas de la obra de pavimento de calle Champayán. ¿La de cuál? ¿La de 3,8? ¿La de 5? ¿Cuál varilla? No, ya, estrella o de sea, cinco si, puntas si, formadas si, por varillas de si la obra de pavimento de si calle Champayán. Armar una estrella de cinco puntas. Ni siquiera eran fácil. Del 4, sino que del 3. 3,8. Sino que el 3,8, sí, mi querido hermano. Se dobla fácil, por lo visto. Se doblan muy fácil, sí, señor, se dobla. Y inmensa fue la sorpresa también al hallar una innumerable cantidad de mesas servidas. Mesas servidas también encontraron esa Y lo más llamativo es que las mesas servidas estaban dispuestas de un modo muy particular, mi querido hermanito. Ajá. Ya que las miramos desde el dron. Ajá. Ya que las miramos desde el dron, ya que no saben qué figura formaban esas mesas servidas. A ver, las mesas servidas, ¿qué figura formaban? La de un sapo con la boca cocida. La de un sapo con la boca cocida. ¿Qué chanta? ¿Qué es? ¿Cómo puede ser tan? Por suerte, mis queridos. ¿Hay testimonio de eso? Por supuesto que sí. Por suerte logramos expulsar todos los males del lugar, pero para prevenir que no vuelva a ocurrir. Le dejamos el combo parapsicológico full HD. Ajá. El que también pueden tener ustedes, mis queridos hermanitos. Ajá, ¿cómo es el combo? Ajá. Este combo consiste en la bolsa energética Cuaresma. La bolsa energética Cuaresma. ¡Qué mierda! Es que eso. salva de todo, incluyendo de los malos gobiernos. ¿Qué más? A ver, el inefable ¿cómo? Jesús de la Buena Esperanza. Ajá. El inefable Jesús de la Buena Esperanza que previene absolutamente todos los males del universo, incluyendo la radiación solar. Radiación solar tan preocupante en estos días para los agujeros en la capa de ozono. ¡No hay agujeros en la capa de ozono ahora! ¡Eso era los 80! Ya, la insuperable pulsera astrocosmoenergética. La rueda de la numerología para sacar la quinielica. Ajá, bien. El quini 6 o la rifa que dejen de Roberto Sani.
Rifa que ustedes le pueden cobrar, le pueden comprar a Roberto, aunque el sorteo se haga en diciembre. Y ya. Y finalmente, sí, el muy eficaz bálsamo inmunizante. Que siempre está así. El bálsamo inmunizante que cura y previene caries, triquinosis, halitosis, parásitos, brucelosis, aftosa, dengue, chikungunya, zika, COVID, empacho, ladillas, gonorrea, antivirus y cualquier virus peligroso que anda por aquí. ¿Cómo lo ve? El bálsamo inmunizante. Sí, 20 horas, 5 minutos. No, la hizo bien, dijo lo que tenía que decir. Totalmente perfecto. Está muy bien. Sí. Y totalmente metió palo perfecto. También aproveché y metió palo. Sí, bueno, sobre todo en solidaridad, porque ya, esto me molesta. Acá preguntan, ¿le molesta a usted particularmente? Y de sobremanera, sí. Maestro, pregunto, ¿se puede poseer a una persona para que cambie las varillas de una obra en construcción? ¿Puede pasar esto? Ya, claro que sí, mi querido hermano, esto puede ocurrir. ¿Poseer a alguien específicamente para ese fin? Por supuesto, mi querido hermano, por supuesto que sí, de hecho, ese es uno de los puntos que va más allá de la fiscalía, ese es uno de los puntos que su señoría va a tener en cuenta a la hora de aclarar esta situación. Y que quede todo en familia, mis queridos hermanos, y adelante, porque esta es la democracia, mis queridos hermanos. Así se vive, así seguimos y así vamos a seguir viviendo. ¡Viva la democracia, mis queridos hermanos! ¡Que viva, que viva! El maestro Lorenzo Dubán de la Hermandad Chicuna, aquí con nosotros.